La pesca indiscriminada realizada en alta mar cobró otra víctima. Esta vez ya no fueron los pelícanos, sino una ballena que quedó varada a las orillas de la playa La Poza, ubicada a espaldas de El Dorado. Según pescadores de la zona, manifestaron que es la primera vez que encuentran una ballena en dicha playa. Se presume que por buscar alimentos y debido a su enorme peso quedó atrapada en la orilla. El animal de unos 10 metros aproximadamente fue hallado con vida por los pescadores el día de ayer, aproximadamente a las 5 de la tarde. Indicaron que por la misma zona pedregosa, el animal no pudo retornar al mar y quedó gravemente herido. Todos los días venimos, pero ahí el animal sí se ha visto ahí vivo, coleando todo. Pero ahí ha llegado esos bajos que ya no podía ser por su peso, que ya no podía salir. Ahora, al parecer tiene marcas de que ha sido atacada o no. No, nada. No, es que atado con la peña. Hay uno que se llama picoloro así, crece grande como el choro, es blanco. Ese tiene filo como navaja. Y ese lo corta. Eso mismo lo ha cortado. Los pesos, esos animales que pesan 15, 20 toneladas, el peso lo ha cortado. Ahora, ese, al parecer no es adulto, ¿no? No es tierno. La ballena crece bastante. Por lo menos tiene sus 8 toneladas, pues ahí tendrá. Algo así. Al lugar llegó la fiscal del medio ambiente, Carla Heredia Ramos, quien bajó para observar el estado lamentable en que se encontró la ballena.